運試しはスーパーだ。ハツ、おめえの好きにはさせねえぞ。ゴジータ VS ハツ、絶対見てくれよな。La increíble batalla de Gogeta contra Hertz está cada día un poco más cerca. Sabemos que Gogeta tiene una racha de victorias increíble, habiendo derrotado a Janemba en la película de Dragon Ball Z, humillando al dragón de una estrella en Dragon Ball GT, y ahora último, logrando derrotar con enorme facilidad a Broly Full Power en la película de Dragon Ball Super Broly. Así que teniendo en cuenta este contexto, nos cuesta creer que Gogeta vaya a ser derrotado por Hertz, pero también somos conscientes de que el poder de Gogeta Super Saiyajin Dios Azul no será suficiente para pelear contra este villano. Más aún, debido a que Hertz actualmente posee un nivel que está por encima del promedio de todos los dioses, asegurando con sus propias palabras que podría rivalizar incluso con el mismo Zeno-sama, quien es nada más y nada menos que el rey del todo. Pero bueno, también es importante tener en cuenta que este Gogeta es diferente al resto. El nombre que le ha otorgado la página oficial de Dragon Ball Heroes es el de Gogeta UM. Las siglas UM hacen referencia a Universe Mission, la saga a la que pertenece en el anime promocional, manga y videojuego. El hecho que le hayan otorgado ese calificativo significa que tendrá algunos añadidos adicionales que podrían hacerlo ver diferente al Gogeta que nosotros conocemos de la película de Broly. Es decir, compartirán varios aspectos, como por ejemplo el mismo traje, habilidades y demás, pero este Gogeta UM tendrá lógicamente algo que lo va a diferenciar del resto y que iremos conociendo a lo largo del próximo capítulo de Dragon Ball Heroes. Así que ahí viene la pregunta, ¿qué será eso adicional que le van a agregar a este Gogeta UM? ¿Se les viene algo a la mente? Está clarísimo mencionar que este Gogeta UM, respecto al añadido que tenga, será exclusivo para Dragon Ball Heroes. Es decir, no afectaría al Gogeta canónico de Dragon Ball Super. En otras palabras, si este Gogeta UM logra alcanzar el Ultra Instinto, sería únicamente para el videojuego y el anime promocional, pero no estaría relacionado en absoluto con el Dragon Ball original y canónico de Toriyama. Por el momento, sigue siendo algo controversial y curioso el hecho de que le hayan agregado estas siglas. También ya hay algunos videos e información filtrada del aspecto, técnicas y poder de Gogeta, quien utilizando el Super Saiyajin Dios Azul dispone de habilidades similares a la que vimos en la película de Dragon Ball Super Broly. Por el momento son habilidades que ya conocíamos sobre la fusión de Goku y Vegeta, así que solo queda seguir esperando cuál será ese agregado adicional. Sin embargo, ¿realmente Gogeta despertará el Ultra Instinto? Durante los últimos días, se ha ido esparciendo el rumor acerca de que Gogeta requeriría de un power-up como el Ultra Instinto para poder hacerle frente a Hertz, pues peleando únicamente utilizando el Super Saiyajin Dios Azul, no sería suficiente, evidentemente. Es muy posible que sí sea así, pues estamos hablando de Dragon Ball Heroes, un anime en el que hemos visto un Vegito Blue Kaioken, un Saiyajin traído del pasado que supera el Dios Azul, una guerrera llamada Lax, que derrotó el Ultra Instinto Imperfecto, un Vegito Super Saiyajin Fase 4, un Golden Metal Cooler que derrotó a Kamba Super Saiyajin 3, de quien dijimos que podía superar a un Dios Azul. Así que pensar que Gogeta pueda alcanzar el Ultra Instinto no sería nada descabellado. Claro, únicamente para Dragon Ball Heroes. Sin embargo, también está presente la segunda posibilidad, la cual yo creo que será así, en la que Gogeta no logre el Ultra Instinto, solo se quede en Super Saiyajin Dios Azul, y en la que Gogeta lamentablemente terminará perdiendo. Está clarísimo que el espectáculo de ver a Gogeta una vez más en un anime es algo para recordar toda la vida, pero aún así no podría derrotar a Hertz. Si Vegito Blue no pudo contra Kamba, Gogeta Blue también sería derrotado eventualmente.
En consecuencia, Goku y Vegeta volverían a la normalidad, y es ahí cuando Goku vuelve a despertar el Ultra Instinto. Sí, de nuevo. Recordemos que Goku con el Mihate no Gokui no se ha enfrentado aún a Hertz. La primera vez solo se enfrentó a Kamba, la segunda vez lo perdió contra Lax, y la tercera vez lo usó contra Kami Oren. Aún no ha tenido la oportunidad de pelear utilizando el Mihate no Gokui contra Hertz, y claramente uno de los avances de Dragon Ball Heroes nos advertía un combate entre ambos, por lo que eso aún está pendiente. Y bueno, también habría una tercera alternativa, pero que es demasiado ridícula para ser honestos, pero que podría pasar también de todos modos. Que Goku invoque a Zeno-sama con el botón que este le dio. ¿Lo habías olvidado? Pues Kakaroto aún tiene ese botón, y no me extrañaría que después de haber sido derrotado en todas sus transformaciones por Hertz, se le ocurra invocar de nuevo al Rey del Todo. Una probabilidad ridícula, pero al fin y al cabo, es una probabilidad. Y bueno, recuerda, el capítulo número 18 de Dragon Ball Heroes lleva por título el Super Enfrentamiento, Gogeta contra Hertz. La sinopsis anuncia lo siguiente: Gogeta choca contra Hertz. El destino del universo depende del guerrero fusionado más poderoso. ¿Cómo se desarrollará esta batalla super decisiva que sacudirá el planeta Tierra? Lástima que esta nueva información no sea más reveladora para los fanáticos de Dragon Ball Heroes. No hay más que esperar a la salida de este nuevo episodio, cuya fecha sería para algún día del mes de diciembre en Japón. Pero también recuerda que el nuevo arco de Dragon Ball Heroes también ha sido anunciado para el 2020, cuya fecha de estreno aún es desconocida, pero por lo pronto se sabe que llegará entre los meses de marzo y abril. La nueva saga del videojuego de Dragon Ball Heroes será llamada Big Bang Mission, y promete traer grandes novedades para el año entrante. La llegada de este nuevo arco significa que el actual Dragon Ball Heroes Universe Mission y su anime promocional de 8 minutos ya solamente le quedarían unos pocos capítulos antes de llegar a su fin. De hecho, solo le quedarían los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, con algo de suerte. Teniendo en cuenta que se estrena un capítulo de héroes por mes, o a veces dos y a veces ninguno, podríamos deducir que solo le quedarían unos 4 o 5 capítulos para llegar a su fin. Entonces, si aún quedan unos cuantos episodios más, eso significaría que no sería Gogeta quien termine derrotando a Hertz, como muchos lo están pensando, pues no creo que extiendan la batalla de Gogeta contra Hertz por más de uno o dos capítulos. Y bueno, entre otras noticias, Dragon Ball Super en España se recupera, pero lamentablemente la saga del Torneo del Poder no llega aún a 100.000 espectadores tal como se imaginaban. Es un poco lamentable y triste lo que está pasando en España con Dragon Ball Super. Y la culpa no es de los fanáticos, sino la culpa parece ser de las empresas que lo transmiten. Y bueno amigos, estas serían por el momento todas las más recientes novedades. Gracias por ver este video y hasta la próxima.